excelente reunión junto con los ministros de Estado, que eso fue muy útil para nosotros, para que nos identificaran el dónde y cómo Naciones Unidas y la comunidad internacional puede ayudar mejor al pueblo de Chile, al gobierno de Chile, para reparar el daño y también la infraestructura destruida. Estamos aquí para expresar nuestra preparación y apoyo en estos momentos de situaciones humanitarias, y para el equipo de Naciones Unidas, donde tenemos 14 organismos aquí, esos 14 estarán de pie detrás suyo. También tuve una reunión con, o tendré la oportunidad de reunirme con el presidente electo, señor Sebastián Piñera. Mañana tendré la oportunidad de ver personalmente la ciudad de Concepción, la región, el cómo nuevamente Naciones Unidas, junto con la comunidad internacional, puede ayudar a recuperar estos daños. Chile ha demostrado una generosidad extraordinaria en el momento del terremoto de Haití. Es conmovedor realmente el que ustedes mostraran un apoyo y una generosidad tan grande, asistencia al pueblo de Haití. A mí me impresiona el que en esta área hayamos tenido ya el terremoto de Haití y un tremendo, terrible terremoto aquí en Chile. Esto nos brinda lecciones. ¿Qué lecciones debemos aprender? Tenemos que estar preparados para tener una estructura, un marco más estructurado para poder prevenir estas catástrofes. Naciones Unidas asigna gran prioridad para promover esta estructura reductora de riesgos por catástrofes, y esperamos trabajar en conjunto en ello. Gracias nuevamente por el apoyo que Chile brindó a Haití. Y es el momento hoy día de que las Naciones Unidas y la comunidad internacional se pare apoyando a Chile, al pueblo de Chile. El pueblo de Chile ha demostrado valentía, coraje, templanza, fortaleza para superar esta tragedia. Y estoy seguro que ustedes van a poder construir un gran futuro bajo el liderazgo suyo y del presidente que viene. Señoras y señores, como resultado de esta reunión conjunta entre Naciones Unidas y el gobierno de Chile, hemos acordado establecer un grupo de trabajo conjunto inmediato para evaluar las necesidades más urgentes en salud, saneamiento, albergues temporales, nutrición, pesca artesanal. Y así, las Naciones Unidas entonces va a autorizar 10 millones de dólares del Fondo de Respuesta de Emergencia Central, que es un programa de transferencia en efectivo que ayude al gobierno para abordar esta emergencia en este momento. Esperamos que Naciones Unidas siga trabajando, vamos a seguir trabajando con el resto de los Estados miembros para poder ayudar a ustedes a que se puedan recuperar de este daño. Nuevamente, mi gran apoyo, solidaridad y de corazón con el pueblo de Chile. Gracias. We need to have a microphone. Microphone, please. Micrófono, de otra manera no se puede traducir. Microphone. Government of Bolivia, I think he's saying that it's going to have a marathon for reconstructing the country. And the purpose is to express friendship. What message can you send to the Bolivians and Chileans living in our country? Well, first, thank you for the solidarity that I received. Decir que hemos recibido importantes aportes en agua, que es uno de los
de los digamos de las insumos que más faltaban y que se están repartiendo en las localidades más afectadas. Creo que esto demuestra también el grado de cooperación, colaboración y amistad que hemos llevado entre nuestros pueblos. Ahí tenemos entonces las palabras de la presidenta Bachelet, junto al secretario general de Naciones Unidas, quien ha tenido una extensa reunión de un poquito más de 2 horas, tras la cual Ban Ki-moon compromete 10 millones de dólares en ayuda inmediata que van a ser transferidos del Fondo de Respuesta Central que tiene Naciones Unidas. Además se compromete a través de 14 agencias de la ONU a trabajar codo a codo con un comité que sea destinado para tales efectos. También Ban Ki-moon ha señalado que va a viajar mañana a Concepción, se va a reunir durante esta jornada, más adelante con Sebastián Piñera, y compromete entonces estos 10 millones de dólares inmediatos y el establecimiento de una mesa de trabajo conjunto, además de fondos de emergencia que van a ser traspasados a nuestro país. Va a continuar esa reunión allí en el Palacio de la Moneda. Nosotros volvemos a nuestra transmisión habitual. En cualquier instante estamos con más información. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? De acuerdo.